Un punto de luz es renunciar a mi trabajo. Muchas gracias por todo, señor. Vender mis cosas. Te daré unos 30.000 yenes por todas las cosas. Ir al banco. Tarjeta de débito. Quiero retirar todo mi dinero, por favor. Aquí está el dinero que te debo. Será mi último día. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Una voz silenciosa. Sexto grado. Niños, siéntense todos, por favor. A partir de hoy van a tener una nueva compañera. ¿Qué? ¡Qué bien por ti, Shida! Es una niña. ¿Y eso qué? Muy bien. Por favor, preséntate con todos tus compañeros. Libreta de conversación. Mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es Shoko Nishimiya. Me gustaría poder conocerlos a todos. Usen este cuaderno cuando quieran hablar conmigo. Y escriban en él para poder comunicarnos, por favor. No puedo escuchar. Oh.
Advertencia, el jefe final se aproxima. ¡Santo cielo! Es un gusto. Oye, Nishimiya, ¿acaso solo puedes hablar con señas? No estás siendo muy amable, bueno. ¿Podrías repetirlo, por favor? No, no creo. ¿Te dicen de alguna manera en tu casa? ¡Toma esto! Entonces te dicen yo. Le dicen igual que Ishida. Su apodo es igual al tuyo. Bien. ¿Y eso sí qué? No tiene nada que ver conmigo. ¡Ahora siente esto! Muy bien, niños. Quiero que tomen nota de esto. Los ejercicios están de la página 20 a la 25 y en la página 32. Todo eso vendrá en el siguiente examen. Préstame tu cuaderno. Primero encontrarán el fulcro. Como el nombre lo sugiere, es el punto de apoyo de una palanca. Después, el punto de poder es donde se concentra la fuerza del dispositivo. Un punto de acción es el lugar donde el peso se mueve hacia arriba. Comenzar. Bien, hagámoslo. Habrá problemas en el concurso de coros. Es una batalla perdida, ¿verdad? ¡Ah, este es tu castigo por decir algo estúpido! Ay, ¡me estás ahorcando, Ishida! ¡Ay, duele! Ya es suficiente. No le entendí ni una sola palabra al profesor. Tranquila, luego te presto mi cuaderno. Gracias, eso me va a ayudar. Yo no hice nada malo, así que nunca diré que lo siento. ¿Por qué estás leyendo de esa manera ahora, bueno? Bien, suficiente. Siguiente. Cuatro ojos. Nishimiya. Tienes que leer desde aquí. Bien, Ishida, tu turno. ¿Es una broma? Ya deja de jugar, Ishida. ¿Sabes? A este paso, todo el mundo va a terminar odiándote. ¿Qué es lo que quieres? ¡Me repugnas! Maestra Kita del aula de audición. ¿Ustedes saben qué es el lenguaje de señas? Es comunicarse con las manos. ¿Lo ven?
Como el nombre lo indica, es el poder hablar con sus manos. ¿No es increíble? Entonces, ¿lenguaje de señas? Para poder hablar aún más con Shoko, tomaremos 3 minutos de la clase de cada mañana para aprender el lenguaje de señas. Maestra, ¿sí? ¿No podemos simplemente escribir en su cuaderno? Será más sencillo para Shoko si usamos el lenguaje de señas. Para mí es más sencillo escribir que usar el lenguaje de señas. Disculpe, yo quisiera aprenderlo. Enséñame a decir Sahara en lenguaje de señas. Buena manera de ganar puntos con los maestros. Me gusta, realmente es guapo. Sí, además él aparecerá en la telenovela de la próxima semana. Qué mal gusto para vestir. Eso es malo, bueno. A través de su trabajo, incluso después del experimento, el autor quiso decir que... ¡Hirose! ¡Vamos a escribir en la pizarra! ¡Nishimiya! ¿Qué estás haciendo, Ishida? No deberías hacer eso. ¡Y una estrella! Esta vez te excediste. ¿En serio? Yo creo que con esto bastará. Eres un tonto, Ishida. Vamos, no es para tanto. Quedó muy bien. Felicidades, Nishimiya. Hiciste desaparecer a Sahara. ¡Ay, no! ¿Quién fue quien hizo esto? ¡Qué horror! Déjame borrar esto por ti. Ya casi... ¡Listo! Ya lo borré por ti. Gracias. No me agradezcas. Vámonos de aquí. Pasemos al siguiente. ¡Ah! ¿Sí? Oye, Ishida, aún seguimos en clase. Disculpe, profesor. ¿Dónde nos quedamos? Ellos solían vivir en una casa donde tenían que esconderse. Eso te espantó, ¿verdad? Oye, Nishimiya. ¿Qué es esto? Eso quiere decir que sí puede escuchar. Sí, yo también estaba pensando en eso. ¿Me los permites un momento? ¡Bueno! ¿Qué tienes ahí? ¡Déjame verlo! ¡Ay, qué asco! ¡Esto tiene algo pegado! ¿Dijiste algo? Si te pasaste. Dirección. Ay, ¿cómo me molesta ese cuatro ojos? ¿Qué pasa? Quítate. ¡Me estorbas! ¿Qué crees que estás haciendo? Vámonos de aquí. Lo siento. ¡Mentirosa! Si tienes algún problema conmigo, entonces dilo. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Me das asco, rara! Uy, eso fue muy gracioso, ¿eh? ¡Te dio vergüenza, Ishida! ¡Claro que no! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué estás haciendo, Nishimiya?
Está bien loca. Te veremos mañana. Adiós, Shouya. Hay algo que queremos platicar con ustedes. Es acerca de Shouko Nishimiya, que no pudo venir el día de hoy. La verdad es que ayer recibimos una llamada de la madre de Nishimiya. 8 aparatos auditivos de su compañera han desaparecido en los últimos 5 meses. Su mamá piensa que es posible que la estén acosando en nuestra escuela. ¿Alguno de ustedes ha visto a Nishimiya siendo molestada o acosada por alguno de sus compañeros? Quiero que sepan que los aparatos auditivos son muy costosos. Antes de que le ocasionen más molestias a sus padres, hemos... ¡Ishida! ¿Ah? Oye, todos sabemos que fuiste tú. Así que ¡levántate rápido! Sí. Bueno, tú te sientas al lado de él. ¿Qué fue lo que viste? Supongo que sí la molestaba un poco, pero él no hace caso. ¿Qué? ¿Qué me dices tú, Shimada? Bueno, yo también le dije que se detuviera, pero en realidad no le importó. Nunca escucha a los demás. ¡Sí! ¡Shimada, tú también la estabas molestando conmigo! Además, las niñas también estaban hablando de ella. ¡Sí! ¡En especial esta kawaii y bueno! ¡Eso no es cierto! ¡Yo nunca haría algo así! ¿Por qué eres tan cruel, Ishida? Libreta de conversación. ¿Por qué? Suerte. Ahora estás solo, tonto. ¿Sí? Sí. Le pido una disculpa por todos los problemas. Sí, claro. Adiós. ¡Shouya! ¡Espera, Shouya! ¡Shouya! ¡Shouya! Tu maestro me lo contó todo. Dime, ¿por qué estás empapado? ¡Cállate! Solo salté al río, como siempre. ¡Espera! ¿Acaso le causaste problemas a alguien? No lo sé. ¿Lo que dijo tu maestro es verdad? Sí, es la verdad. Vamos a ir a la casa de Nishimiya, así que prepárate. Banco Mizuho. Vámonos, Sho. Vámonos a casa. A partir de mañana serás un buen chico. ¿Sí? ¿Qué? Así los llamados grandes hombres se encontraron con muchas dificultades. Shouya Ishida.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que le estás haciendo a mi escritorio? ¿Qué crees que haces, fenómeno? ¿Esa cara otra vez? ¡No pretendas ser mi amiga! ¿Qué es lo que te pasa? Si tienes algo que decir, tan solo dímelo. Estás enojada, ¿no es así? ¡Vamos! ¡Dímelo! ¡Responde! ¡Dime algo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste? ¡No te entiendo! ¿Qué es lo que dices? ¡No entiendo nada! Ishida, lárgate. Ya, realmente me molesta. Nishimiya se transfirió a otra escuela. En fin. ¿Quién fue el encargado de la clase el día de ayer? Aún no ha entregado la bitácora. ¿Y quién era el encargado de cuidar las flores? Clase de lenguaje de señas. Hola, Shoko, buenos días. Nishimiya. ¿Me recuerdas? Soy del sexto grado. Soy Shouya Ishida, tu compañero de la primaria. ¡Nishimiya! ¡Espera! ¡Es Nishimiya! ¿A dónde se fue? ¡Nishimiya! Oye. Yo vine a entregarte esto. Tú lo olvidaste. ¿De por qué conozco el lenguaje de señas? Pues lo aprendí. Aquí tienes. Tal vez en realidad no lo quieras. Pero nosotros, yo y tú, Nishimiya, podríamos ser amigos. ¡Ay! ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Ella me dijo lo mismo hace mucho tiempo. Ahora entiendo a lo que se refería. No, no llores. No llores, Nishimiya, por favor. No lo hagas. ¿Podemos, tú y yo, ser amigos? ¡Shouya! ¡Shou! ¡Despierta!
Estética Ishida. ¡Show ya! ¡A desayunar! Buenos días, María. ¡Show, ya despierta! ¡Ya me voy! ¡Mami, cuídate! ¡Ve con cuidado! Aquí está, tu desayuno. Gracias por la comida. Disfrútalo. Dime, ¿por qué estás tan contenta, mamá? Pues, porque... Te has esforzado en tu trabajo de medio tiempo. Incluso vendiste tus cómics, tu ropa y tu cama. Y yo aprecio mucho tu esfuerzo. Por cierto, Shouya, ¿por qué intentaste suicidarte? Es solo que últimamente me han pasado muchas cosas. Pero, ¿qué te puedo decir? Lo sabía. ¡Ya lo sabía, maldita sea! ¡Sabía que algo te estaba pasando! ¡Tu cuarto estaba extrañamente aseado y tu teléfono estaba apagado! ¡Además de eso, ¿de qué se trata ese calendario tan siniestro? ¡Todas las páginas después de abril fueron arrancadas! A menos de que me prometas que no te vas a suicidar, yo voy a quemar este dinero. ¡El 1,700,000 yenes que conseguiste con tu sudor y lágrimas! ¡Oye, al menos me estás escuchando! Oye, no seas tan tonta. ¡Tú eres el tonto! ¿Acaso intentas matarme? ¡Espera, lo siento! No, realmente lo siento. No lo haré, lo juro, perdóname. ¿Qué es lo que vas a dejar de ser? ¡Dímelo! ¡Ya no voy a intentar suicidarme! ¡Ya no voy a suicidarme! ¿Lo prometes? ¡Te lo prometo! Es una promesa, de acuerdo. ¡Mamá! ¡El dinero! ¡Mira! ¡Me quemo! ¿En dónde hay agua? ¿Por qué lo apago? ¡Ay! El día de ayer, yo iba a saltar de un puente muy alto para suicidarme. Fui a ver a Nishimiya solo como una formalidad. Esa fue la prueba de valor más grande que he tenido. Al menos eso se suponía. Shimada dijo esto el primer día en la secundaria. Será mejor que se mantengan alejados de Ishida Shouya. Él es un abusivo. Lo que uno da, también lo recibe. Me di cuenta de que tenía que reconocer todos mis pecados y debía ser castigado por ellos. Y así fue como me quedé solo. Traduzcan todo para la próxima clase. Oye, Ishida. ¿Sí? Kawaii. ¿Te acordaste de entregar tu cuaderno de matemáticas? Lo siento, lo olvidé. Está bien. Solo asegúrate de entregarlo. Perdón. Sí.
¿Quieres que salgamos a comer? Ishida siempre está solo, no importa en dónde esté. Es famoso por eso, ya todos lo saben. ¿En verdad? Está viendo otra vez hacia acá. Me pregunto si siempre estará solo. Por el resto de su vida. ¿Por qué está vivo? ¡Miren! Compré esto el primer día que salió a la venta. ¿Ah, sí? Desde hoy dejaré de ser fan de ese grupo. Yo también. Sí, por supuesto. He visto ese peinado en otras partes. ¿Quién será? Bueno, no importa. Me pregunto si podré ver a Nishimiya de nuevo. Ella dijo que le da pan a las carpas del puente. ¿Cómo me atreví a mostrarme frente a ella de nuevo? Pero, ¿debería disculparme con ella? Ella dijo que estaría ahí todos los martes. Tal vez la asuste. ¿Ah? Ya llegué. ¡Hola, Cho! ¡Me asustaste! ¿Qué sucede? Perdón por lo de esta mañana. Por quemar el dinero que tanto te costó juntar. Pero... ¿quién querría usar el dinero que juntaste para morir después de todo? Perdón, lo ganaré de nuevo. Muchas gracias. Pero no hay ninguna prisa, ¿de acuerdo? Ah, debes tener hambre, vamos a preparar la cena. ¡Quiero comer! Martes. Oye, ¿puedo tomar tu bicicleta por un momento? ¿Yo? ¿Para qué la necesitas? Es el de la otra vez. Te la estoy pidiendo porque obviamente no tengo una. Pero, ¿tú quién eres? ¿Por qué no usas tu propia bicicleta? ¡Dámela, gordo! ¡Por favor, detente! ¡Detente! ¡Cállate, gordo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Qué haré? ¡Por favor, ayúdame! ¡Que me la des! ¡Suéltala! ¡Dámela! ¡Silencio! Oye. ¿Quieres utilizar la mía? Ah, ¿de verdad? Eres un buen chico. Me la robaron. De todos los días, hoy resultó ser martes. ¿Eso significa que no debería ir a verla? No es como si no pudiera caminar por ahí, pero es como si alguien me dijera que no debo hacerlo. Tengo que encontrar una razón. Cupón, nuevo pan esponjoso a la venta. Tengo que encontrar un pretexto para verla. Que sea creíble y realista. ¿Nuevo pan esponjoso? ¡Eso es! ¿Se encuentra Nishimiya? No está aquí. ¿Pero está ahí? No está aquí. Nishimiya Shoko, no está aquí. Discúlpame, pero... ¿en realidad tú eres su amigo o algo así? Entonces, adiós. No era nada. Solo una rata de alcantarilla.
Una bastante fea. Está bien. No vendrá más por aquí. Amigos. Pero, ¿cómo? ¿Ah? ¿Ahí estás? ¡Oye, Ishida! ¡Mira! ¡Mira! Esta es tu bicicleta, ¿verdad? ¡Qué oportuno! ¡Qué buena idea tuviste al poner tu dirección en ella! Dime, ¿en dónde fue que la encontraste? Estaba abandonada en un campo de arroz. La estuve buscando por todas partes. Pero me da gusto devolvértela. Ishida, ¿qué te pasa? ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Me llamo Nagatsuka! ¡Me siento en la escuela detrás de ti! Por cierto, este pan está delicioso. ¿Quieres un poco, Nagatsuka? ¡Ishida! ¡Oye, Ishida! ¿Ah? ¡Buenos días! Hola. Oye, Ishida, ¿quieres hacer algo después de las clases? ¿Ahora ya somos amigos? ¡Ishida! ¡Es por aquí! ¿Qué sucede, Yasho? ¿Ah? No es nada. ¿Por qué Yasho? Es tu nuevo apodo, ¿no es genial? Sí. Entonces, ¿en qué estás pensando? Puedes decirme lo que quieras, por eso es que somos mejores amigos. Oye, Nagatsuka, dime, ¿qué es lo que significa ser amigos? Quiero decir, ¿hay alguna condición para poder ser un amigo? ¿O algún requisito? Oye, Yasho. Permíteme tu mano. Vamos, vamos. Eso es ser un amigo. Ishida, yo pienso que la amistad va más allá de la lógica y las palabras. No hay nada como requisitos previos o cosas así. Sería ridículo. Ella no está aquí. Pero ahí está. No, no es cierto. Yo solo quiero darle esto. Yo estoy saliendo con Shouko. Qué lástima. Digo, no es por mí. Es por el pan. Pero no sabía que a Nishimiya le gustaban los chicos menores. Al menos, ¿podrías darle este pan? Es para que alimente. Escúchame. Si solo estás aquí para satisfacerte a ti mismo, entonces mejor vete. Ahora, si no quieres nada más, adiós. ¡Oye, niño! Aquí mi amigo te acaba de decir que quiere ver a Nishimiya. ¡Oye, Nagatsuka! ¡Deja de jugar y tráela aquí ahora! ¡Nagatsuka, pero qué estás haciendo! Te seguí. Los amigos se cuidan entre ellos. La rata tiene otra rata gordita de amigo, ¿eh? Los dos apestan. ¿Pero qué crees que estás diciendo? ¡Y es ahora! ¡Cálmate, por favor, amigo! ¡Rata gorda, rata gorda! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos gritos? Por favor, cálmense. ¿Están peleando? ¡Nagatsuka, por favor, detente ya! ¡Déjalo en paz! ¿Qué no te das cuenta? ¡Todo el mundo los está viendo! ¡No quiero tener problemas! ¡Sí, eres el chico del otro día! No, no soy yo. ¡No! ¡Nagatsuka, lo siento!
¡No puede ser! Maldición. Sí, ya la veo. Bien por ti, amigo. Oye, niño. ¿Acaso los estás espiando? ¡Déjame ver también! Ishida está moviendo sus manos como loco. Es probable que sepa lenguaje de señas. ¿Qué dices? Increíble. No sabía que él tuviera esa habilidad especial. Oye, ¿tú conoces ese lenguaje? ¡Traduce para mí! ¿Pero quién era esa rata gorda? No lo sé, no la conozco. ¡Pero qué asco! ¡Déjate bromear! ¡Ya suéltame, gordo! No te vayas a caer, niño. La verdad es que no sabía si estaba bien el que yo te viera. Las últimas dos semanas he estado pensando sobre lo que significa ser amigos. Esa era la razón por la que quería verte. Y te he estado buscando. Amigo Ishida. Me da gusto. Yo también he estado pensando en lo mismo. Es muy extraño. Ah, oye, Nishimiya, traje este pan para las carpas. Úsalo, por favor. Te gusta alimentarlas, ¿eh? Ah, sí, claro. No creo que debas ver el cuaderno, Nishimiya. Por favor, devuélvemelo. ¡Espera, Nishimiya! No, se cayó. ¿Qué dices? ¿Le pasó algo malo a mi amigo Ishida? ¡Oye, niño! ¡Se lanzó al río! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué es esto? ¡Nishimiya! ¡Nishimiya! Lamento todo lo sucedido. Eres una tonta, Shouko. Eres un tonto. ¿Ya viste esto? ¿Qué es? ¿No es Ishida? ¿Hasta pronto? ¿La veré otra vez? Oye, este eres tú, ¿verdad, Ishida? Sí eres, ¿no? ¿Qué es eso? Ishida, ve a la oficina del director. Shouya Ishida, suspendido por una semana. Yo salté del río, desde el puente Suimonbashi, a pesar de que está prohibido, y subí la foto Shouya. En línea. Lo siento, pero ¿podrías ir a recoger a María? Es que no, puedo salir, se supone que estoy suspendido. Solo será por unos minutos. ¡Muchas gracias! ¡Oye, espera!
Oye, María, ya casi tenemos que irnos. ¡Shoya! ¡Hay algo ahí! Oh, oh. Oye. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Qué? ¿Tú no eres el novio de Nishimiya? Te vas a enfermar. Oh, tú eres la rata. ¿Qué haces en un lugar como este? ¿Y dónde están tus zapatos? ¿No estás enojado? ¿Por qué? Yo fui quien puso tu imagen en línea. Ah, fuiste tú. Qué bueno que lo hiciste. Y no otra persona. ¿De qué estás hablando? Creo que puedo entender muy bien por qué lo hiciste. Enójate. No, no puedo. Yo solo me metí en este problema. ¡Shoya! ¡Quiero comer! ¡Aguarda! Disculpa, ya tengo que irme. Tú también deberías hacerlo. ¿Qué, acaso tienes una hija? ¡Ay! ¡No! ¡Es de mi hermana! ¡Oye! Aquí tienes, Yusuro. Disfrútalo. ¿Y mi hermana? Llegará tarde el día de hoy. María, ¿no está muy caliente? ¡Qué rico! Yusuro, ¿no tienes hambre? Oh, oye, Yusuro. ¡Pruébalo! Maldición. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te fuiste? Sostén el paraguas. No, gracias. Solo tómalo. Tómalo, ¿sí? Gracias. Oye, por cierto, aquí tienes... ¿Los quieres? Eran míos, pero... ya no los uso. Te los obsequio. Y platícame... ¿por qué te fuiste de tu casa? Tuve una discusión con Shouko. Entiendo. ¿Fue porque las cosas se complicaron en su relación? Bueno, fue porque utilicé su shampoo sin permiso. ¿Qué? Ella me dijo que no me necesita. ¿Ustedes vivían juntos? Deberías cubrirte con el paraguas. Es el único que tienes, ¿no? Sí, perdóname, debí haber traído dos paraguas. Pero me sentiría mal con Nishimiya si tú te resfriaras. Por cierto, ¿quién te crees que eres? Solo un hipócrita. ¿Te crees muy bueno por adoptar a un gato callejero? Simplemente te dio risa, ¿verdad? Te dio mucha risa el hecho de que ella fuera sorda. ¿No es así? Incluso si ahora aprendiste el lenguaje de señas. No creas que por eso te volviste una buena persona o algo parecido. Me das asco. Es cierto. Supongo que Nishimiya te lo dijo, ¿no? Tiene razón. Soy un asco de ser humano. Ni siquiera debería estar vivo. Pero... al menos, ya no quiero hacerla llorar jamás.
Aunque no quiero interponerme entre ustedes dos, ¿eh? Eso nunca pasará. Pero esto también lo hago por mí. Hasta aquí está bien. Sí, claro. Por cierto, lamento mucho haberte hecho creer otra cosa. Pero Shouko y yo somos... ¿Su hermano? Adiós. Señora Nishimiya, ¿qué hace usted aquí? Vámonos. ¡Me lastimas, mamá! Discúlpeme, por favor. Ya volví. ¡Shouko, te vas a mojar! Yo también lo siento. Abuela, ¿podría tomar un poco de tu jugo de shiso? Yosuru, no te involucres con una persona así. Tú tampoco, Shouko. Yo decidiré eso. Mi hermana también. ¡Hola, niño! ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí el día de hoy, eh? Solo vine a devolver el paraguas. Ah, entonces sí eres un buen niño, ¿verdad? Ya lo decía. Nagatsuka, yo. En realidad él no es un niño. ¿Eh? Ella es la hermana menor de Nishimiya. Ya lo sabía. Muchas gracias por cuidar siempre de mi amigo Yasho. Él es mi amigo Nagatsuka. Mira, tengo un nuevo teléfono. Tú también tienes un teléfono, ¿verdad, Nishimiya? ¿A ti te gustaría hablar con otros amigos por mensaje? ¡Qué bien! ¿Hay alguien con quien te gustaría platicar por mensaje? ¿Alguien que quisiera saber su dirección? ¡Ah, qué bien! ¿Quieres saber todos mis datos? Entonces... Para. ¿Sahara, nuestra compañera de la escuela? Oye, Yasho. Entonces, ¿vas a ir a ver a esa chica llamada Sahara? Vamos, eso no es cierto. En verdad, creo que eres una chica muy responsable, Kawaii. Kawaii, claro. Yasho. Pero entonces, Mashiba, disculpa, yo... Disculpa, Kawaii. ¿Oh? ¿Qué pasa? Me gustaría preguntarte algo. ¿Sabes cómo puedo contactar a Sahara? La chica que fue con nosotros a la escuela primaria. ¿Sahara? Lo siento. No sé cómo, pero la escuela podría ayudarte. Nao va a la misma escuela. Academia Femenina Taiyo. ¡Ay! No tengo dinero. Ishida, toma esto, amigo. Pero, ¿por qué? No necesito tanto. ¡Ay! No te preocupes por eso, Yasho. Una vez que tomes en cuenta el viaje, la comida y los gastos del hotel, ¿no te sentirías mejor de tener algo de dinero extra? ¡Oigan! ¡Ya llegamos! Shouko dice que le molestó que la dejaras atrás, hola, aunque todo esto sea por ella. Lo lamento, pero ¿podrías llevarla contigo, Ishida? ¿Estás cansado? Le pedí tu número a Yosuru. Muchas gracias por ayudarme hoy. Me hizo muy feliz el saber que estabas buscando a Sahara.
Yusuru me ha platicado muchas cosas de ti. Muchas gracias por todo. Academia Femenina Taiyo. Así que, si caminamos desde aquí... ¿Eres tú, Sho? Lo siento. ¡Sho, espera! ¡Soy yo, Sahara! ¿Me recuerdas? Hola. ¿Ishida? Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así? Pues yo he estado estudiando mucho. ¿Así está bien? Perdóname por haber desaparecido así. Por favor. Siempre estuve pensando en ti, Shouko. Me da gusto que nosotras nos encontráramos. ¿Ah, sí? ¡Sí es gracioso! ¿En qué escuela preparatoria estás estudiando, Sho? ¿Ah? Tu pecho también ha crecido mucho. Me pregunto qué copa serás. ¡Lo voy a averiguar! ¿Qué pasa? Nada. Tengo que ir al baño. Muy bien. Vengan por su cupón. Aquí tiene. También un cupón para ti. Es bueno. Vengan por un cupón. Aquí tiene. Muchas gracias. Por favor, tome uno. Visítenos. ¿El club Miau Miau? Hola, soy Sahara. Me impresiona que hayas aprendido el lenguaje de señas. Muchas gracias. Vaya, es la Sahara de siempre. No es algo que yo haría. Me pregunto si a Bueno le dio gusto verme. Supuesto que no. Siempre que llego a nivel de jefe me matan. Yo también pienso eso. ¡Ay, hay que ir a ese lugar! Perfecto. ¿Listo para entrar, Nagatsuka? ¡Listo! Entremos al club Miau Miau. Bienvenidos. ¿Cuánto tiempo planean visitarnos? Una hora. Tenemos este cupón. ¿Es en serio? Enseguida. Muchas gracias. ¡Ay, no! ¡Sí vino! ¿Qué es lo que debería decirle? ¿Y entonces qué es lo que esperabas? No lo sé. ¿Y tú qué esperabas, Nagatsuka? No digas tonterías. Yo solo vine porque quería conocer a tu amiga. Sí, solo para conocerla. ¿Ella está aquí? No lo sé. Ella no es exactamente mi amiga. ¿Entonces? Pasaron muchas cosas cuando íbamos en sexto. Para ser honesto, estoy muy incómodo. No está aquí. Vámonos a casa. Laboratorio de audiometría. Lamentablemente tengo muy malas noticias. ¡Un grillo! Hola, qué bueno que viniste. Hola, vine a jugar con María. ¿Crees que le guste esto a Nishimiya? ¡Gatito! ¡Hermana, voy a entrar! Hermanita. Dejaré aquí tu regalo. Semáforo controlado por los peatones.
noveno. ¡Vamos, avanza! Pero, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ah, sí, ha pasado mucho tiempo. Oye, ¿esa no es Nishimiya? Sigue estando sola. Pobrecita. Por cierto, Ishida, realmente teníamos mucho tiempo sin hablar. Deberíamos hacer algo juntos. ¿Ah? No, gracias. Ishida, tú me odias, ¿verdad? No realmente. Yo siempre pensé que debía haberte dicho algo. Lamento mucho todo lo que pasó cuando íbamos en la primaria. Bueno, bájate. Esa es una de las bolsas de nuestro café. ¡Qué miedo! ¿Por qué tiene una? Fui yo quien se la dio. ¿En serio? Adiós. Adiós. Bueno. Hola, Nishimiya. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo has estado? Oye. ¿Cómo? ¿Solo traes uno? Bueno, ¿qué crees que haces? Voy a lanzar esto por diversión, como lo hacíamos de niños. Lo siento, Nishimiya. No puede ser, es una broma, Ishida. Espera, no me digas que ustedes dos son novios. No, no es eso. Solo somos amigos. ¿Amigos? ¡Qué gracioso! ¿Eres el amigo de la persona a la que molestabas? ¿Por qué? ¡Es una locura! ¡Imposible! ¿Acaso te sentiste culpable? No es así. ¿Pero qué demonios te pasa, Ishida? Bueno, sigan teniendo su hipócrita amistad. ¿Qué, de qué hablábamos? No era nada. Tengo que irme. Adiós. Días, hermanita. Oye, espera un minuto, por favor. ¿Qué pasa? Hermana, ¿por qué te recogiste el cabello? Algo... te está pasando. Tengo que enseñarle esto a Ishida. Hay nuevas carpas, ven a alimentarlas, Yuzuru. ¿Nishimiya? ¿Se recogió el cabello? ¿Dices que a dónde voy? A la panadería. Yuzuru me pidió que consiguiera más comida para las carpas. Ella ya la tiene. Yo solo quiero comer. Espera, tranquila. Habla con calma. Mejor con señas. ¿No entiendes mi voz? Sí. Ah, lo siento. No te preocupes. Está bien. Ah, entonces voy a ir por el pan. Nos veremos después. ¿Nishimiya? Uh-huh.
¿Es para mí? Gracias. ¿Puedo abrirlo? No sé qué es esto. Gracias. ¿Qué dices? ¿Pasa algo? Está muy linda hoy. ¡Nishimiya! Oye, ¿estás libre? Vamos a ver una película, Nagatsuka. Disculpa, Nagatsuka. ¿Esto tiene que ver con la luna? No, ninguno de ellos parece una luna. ¡Dulces! No parecen dulces, me los regaló Nishimiya. Pero, en realidad, parecen otra cosa. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Le dije a Ishida que me gusta. ¡Estás bromeando! Pero él no me entendió. Oye, ¿te cambiaste el peinado? ¿Por qué te lo cambiaste? ¿Te pasó algo? ¡Te ves muy bien! Oigan, ya no sigan, por favor. Simplemente no me dio tiempo de peinarme esta mañana. Oye, así te ves muy bien, ¿eh? Disculpa, Kawaii. ¿Por qué te cambiaste el peinado? ¿Qué? No lo hice por ninguna razón en especial. Así somos las mujeres. Entiendo. ¿Qué sucede? ¿Sabes? El otro día Mashiba me dijo que quiere ser tu amigo, Ishida. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Mashiba? Mucho gusto, yo soy Sahara. Y yo me llamo Mashiba. Oigan, no hagan eso sobre mi cabeza. ¡Nishimiya! ¡Ha pasado tanto tiempo! Dime, ¿en dónde está Nishimiya? Se fue temprano a casa porque le dolía el estómago. ¿Me estará evadiendo? ¿Por qué lo dices? Porque no pude comprender lo que me dijo Nishimiya el otro día que estábamos en el puente. ¿Y qué fue lo que te dijo? Luna. Es una palabra tan sencilla y no la entendí. Sí, eso debe haberla molestado mucho. Bueno, si te preocupa tanto que te esté evitando, ¿por qué no le invitas a salir? Ella dirá que no si no quiere verte. Sí, es verdad. Algunos amigos están haciendo planes para salir. ¿Quieres venir con nosotros, Shouya? Esa chica se volvió la líder del grupo. No sé. Ishida. ¿Quién es esa persona? Me parece familiar. ¿Dónde la he visto? Bueno, ¿qué hace aquí? ¿Ella es una amiga de Shouko? Sí, así es. De la escuela primaria. ¿Puedo sentarme contigo? Claro, adelante. Esto me da miedo. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos! Sahara, ¿las cosas entre Bueno y tú están bien? Sí, estamos en la misma escuela y en el mismo grupo. He aprendido de los gustos de Nao. Cuando estábamos en primaria, el miedo no me dejaba subir a un juego como este.
Era una cobarde. Pero empecé a ver las cosas de una manera distinta. Decidí intentarlo antes de saber si me da miedo o no. Aunque aún así me da miedo. ¿Ah? ¡Aquí viene! ¿Estás bien? ¡Qué impresionante! ¿Sabes lenguaje de señas? Debes haberte esforzado para aprender ese lenguaje, Ishida. ¡Oye, quita tu mano! ¡Estás siendo muy grosero con mi amigo Yasho! Tranquilo, solo estoy siendo amigable. ¡No, no puedes! ¡No te hagas el bobo! Oye, Nagatsuka, eres muy gracioso. ¡Solo con mi permiso te puedes acercar a Yasho! Oye, Nagatsuka, ¿tus rizos son de verdad? ¡Sí, se siente real! ¡Vamos! ¡Corre, Mashiba! ¡Apresúrate rápido, Yasho! ¡Corre! ¿Qué? ¿Está bien que yo me divierta tanto? Pero se siente como... Es como... ¿Ah? ¿Pero qué estás haciendo? Como si fuéramos amigos. Ishida. ¿Mm? ¿Oh? Tengo mucha hambre. ¿Me acompañas? Espérame. Aquí tiene su comida. Gracias. Bueno, no deberías meterte donde no te llaman. Shimada. Espera, Ishida. Lo siento, te envié el mensaje. Ishida. ¿Estás enojado, Ishida? No. No lo estoy, no. Solo pensé que ustedes dos podrían volver a ser amigos como lo fueron antes. Creí que todo se arreglaría en cuanto ustedes se vieran. No quiero que te metas en esto. Espera. Yo hice lo mismo que tú. Tú y yo somos iguales, Ishida. No, claro que no. Claro que sí. No somos iguales. ¿Sabes? Si Nishimiya no hubiera aparecido, todos habríamos sido felices. No puedes saber eso. Pero es la verdad, ¿no es así? Si no fuera por ella, las cosas entre Sahara y yo no habrían sido incómodas. Y tu amistad con Shimada no se habría terminado. Ojalá todo fuera como antes de que llegara Nishimiya. Lo que pasó con Shimada fue totalmente mi culpa. Ishida, ¿me odias? Probablemente. Creo que quiero subirme a la rueda de la fortuna. ¿Qué? Voy a subirme con Nishimiya. ¡Oye! ¡Espera! Nishimiya, subamos a la rueda de la fortuna. ¡Oye, bueno! Hermana, lleva esto contigo. Yo me voy a volver a subir a la montaña rusa. Ay, sentía que me ahogaba. Bienvenida, Yuzuru. Shouya está arriba. Puedes pasar. Aquí tengo un video secreto. ¿Un video de la Rueda de la Fortuna? Así es. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Fue grabado en secreto. ¿Cómo? Escucha bien esto. Te odio.
No vamos a usar eso. Te hablaré lentamente para que me entiendas y yo te escucharé con atención. Cuando estábamos en la primaria, no te podía entender lo suficientemente bien. Pero tú tampoco trataste de entenderme. En vez de intentarlo, me diste tu cuaderno inútil y siempre actuaste como si fueras una tonta. Cuando algo pasaba, de inmediato pedías disculpas. Es por eso que cambié mi manera de ser contigo. Te ignoré y comencé a hablar de ti a tu espalda. Era mi manera de decirte que ya no te acercaras a mí. Pero no pudiste entenderlo. Y para vengarte de mí, se lo dijiste a los adultos. Fue por eso que Ishida se quedó sin amigos. Muchas cosas se arruinaron entre nosotros. Lo siento. Ni siquiera quiero tus disculpas. Las dos estábamos desesperadas en ese entonces. Viendo hacia atrás, no creo que las cosas hubieran sido diferentes. No me malentiendas, no digo que ahora deberíamos ser amigas. Yo todavía te sigo odiando. Y sé que tú también me odias. Así que, ¿por qué no intentamos llevar las cosas en paz entre dos personas que se odian? ¿Te parece? Yo no te odio. Te odio a mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué dijiste? Así que, ¿estás ofreciendo disculpas de nuevo? ¿Igual que hace 5 años? Creo que no quieres hablar conmigo. ¿Qué piensas? Quiero que Nishimiya comience a quererse a sí misma. Se llama Bueno, ¿verdad? Sí, Bueno. ¿Y ocurrió algo malo entre ella y Nishimiya? ¿Por qué lo dices? Kawai me dijo que pasaron muchas cosas en la escuela primaria. Oye, y Nishimiya está completamente sorda, ¿verdad? Así es. Bueno, tal vez es por eso que siempre abusaron de ella, ¿no te parece? En verdad, yo no podría permitir que eso sucediera. ¿Y tú, Ishida? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo estoy esparciendo rumores de lo que ocurrió en el pasado? Shh, estás hablando muy fuerte, Kawai. Ahora me doy cuenta de que realmente no has cambiado, Ishida. ¿Eh? Incluso desde la primaria siempre has hecho cosas horribles. ¿Por qué discuten? Kawai, disculpa, está bien. Por favor, cálmate, Kawai. Mashiba, antes Ishida solía abusar de una chica que conocíamos en la primaria. ¿Pero de qué estás hablando, Kawai? Eso no puede ser, ¿o sí, Ishida? ¡Esa es la verdad! Tú también decías cosas horribles a sus espaldas. ¡Yo nunca dije cosas horribles a las espaldas de Nishimiya! ¿De Nishimiya? ¡Así es! ¡Ishida solía ser el abusivo de Nishimiya! Yo sí intenté detener a Ishida, pero él nunca me escuchó. ¡Le tenía tanto miedo! ¡Yashu! ¿Estás bien? Lo siento, Nagatsuka. ¡Yashu! ¡Yashu! Yo también me odio. ¡Oye! ¡Ishida! ¡Hola! ¿Qué sucede? No pasa nada. No te preocupes.
¡Allí está! ¡Isida, traigo tu mochila! Hola, es bueno. Yo le dije que viniera. Perdón por lo de hace rato, pero originalmente sí fue tu culpa, Ishida. Pero Mashiba me dijo que debería perdonarte si tú te disculpabas con Ishimiya. Espera un minuto. Eso está mal, ¿no lo crees? No tenemos ningún derecho de culpar a Ishida así. ¿Tenemos? Estás equivocada, Nao. ¿Por qué? Contrario a mí, tú sí molestabas con gusto a Nishimiya. ¡No me compares con los de tu tipo! Bueno, yo no te comparo, somos diferentes. Tú solo te reías y permitías que todo siguiera pasando. ¿Cómo te atreves? ¿Y tú qué piensas, Sahara? Yo... Bueno, también solía hablar a espaldas de Sahara. Yo solo decía la verdad. Entonces, ¿tú qué piensas, Sahara? Yo... En ese entonces... Le tenía miedo a las dos. ¿Del lado de quién estás? ¡De ninguna de las dos! Ya, deténganse. Todo esto... es mi culpa. Odio tu forma de pensar. Bueno... ya deja de asumir todo tan egoístamente. ¿Qué? Ishida, no tienes por qué decirlo así. Detente, Sahara. Lo único que harás es huir de nuevo y luego arrepentirte porque eres una cobarde. ¿Y ahora qué te pasa, Ishida? Kawai, tú no tienes por qué hablar. Tú siempre te has preocupado solo por ti. ¡Yasuo! ¡Yo siempre estaré de tu lado, amigo! Deja de decir esas cosas. Ni siquiera me conoces bien. ¡No puedo soportarlo más! ¡Me voy a casa! Yasuo... está bien, amigo. A mí no me molesta. Shouko. Hasta luego. Lo siento, Ishida. Yo no debía haber venido aquí. Ishida, eso fue demasiado cruel. Esto no tiene nada que ver contigo, Mashiba. Pensé que éramos amigos. Ah, es cierto. Eso me recuerda que la semana próxima son las vacaciones. ¿Quieres hacer algo? No lo sé. ¿Nos estás escuchando? Yusu, ¿vas a arruinar tu vista leyendo así en la oscuridad? Aquí tienes. ¿Aún sigues preocupada por tu hermana, Yusu? Tu abuela también se preocupa por ti. Te enfocas tanto en tu hermana que no te das tiempo para conocerte a ti misma. Tú no eres muy distinta, abuela. En vez de ir al asilo, sigues estudiando el lenguaje de señas. Eso yo lo hago para mí misma, así que no cuenta. Bueno, entonces yo también lo hago para mí, abuela. Así es. Tú eres una buena niña. ¿Lo crees? Mamá no deja de regañarme todos los días. Y no he ido a la escuela desde hace mucho. Pero tienes un corazón puro, Yusu. Shoko también se está esforzando al máximo. Eso demuestra que tengo un excelente par de nietas. Come un poco de manju. Sí, abuela.
Abuela. Oye, Nishimiya, ¿cómo estás? El día de hoy conseguí este magnífico pan. Es un pan muy bueno. Igual que tú, ves este pan, Nishimiya. ¿Qué te parece? ¿Mm? No tiene lógica. ¿Qué? Creo que hoy no vendrá. Ay, ¿será que sigue mal del estómago? No lo creo. ¡Oye! ¡Yuzu! Mejor me iré. ¿Ishida? ¿Hola? ¿Por qué estás vestida así? ¿De qué hablas? Es un uniforme. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Por qué? Es para la escuela. Pero, ¿no estamos de vacaciones? ¿Qué fue lo que pasó? Nada en particular. Podría decirse que es un cosplay. Es un mensaje de mi hermana, tengo que irme. ¿A dónde vas? Si quieres te acompaño. No es necesario, gracias. Voy contigo. No te preocupes, en serio. Hace un momento estabas llorando. ¿Por qué? No tiene nada que ver contigo, Ishida. Sí tiene que ver. Eso me gustaría creer. ¿Por qué? Porque me preocupo por ti. Sí, claro, es lo mismo que diría mi abuelita. Sígueme, no me importa. Gracias, Ishida. Hasta aquí está bien. Funeraria. Adiós. Buena suerte, Yuzuru. ¡Ishida! Tengo mucho miedo. Nishimiya, ¿quieres ir a algún lugar mañana? Increíble. Nishimiya, vamos a ver. Nishimiya,
Me resbalé. ¿Por qué me pides perdón? Eso no es verdad. Oye, Nishimiya, ¿qué te parece si salimos mañana también? Nishimiya me dijo que sería infeliz si permanecía con ella. Pero yo fui el primero que la hizo infeliz. Quiero ver ya el mar y a quién amar. Son las cosas del corazón. Y siento que no puedo con esto. ¡Nishimiya! ¡Hola! Veo que Yuzuru también vino a ver la película. ¡Rápido! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí está graciosa, ¿no? Oigan, decidí acompañarlas. ¿Saben? Este verano es especial. Ha sido muy divertido. ¿No, Yuzuru? No lo sé. Sí, ha sido muy satisfactorio. ¿No lo crees? Oye, Nishimiya, ¿quieres que salgamos mañana? Podríamos hacer algo juntos los tres. No podemos. Tenemos muchos planes. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¿Y no habrá problema? ¿Seguro está bien? ¿Puedo estar aquí? Es que... Tu gran misión será ayudarnos a preparar el pastel de cumpleaños de nuestra querida madre. ¿Ah? Oye, ¿y no recibiré otra cachetada? Bueno, puede ser que ella te mate. ¡Ay! ¡Uy! Se ve delicioso. ¿Qué hacen? Shouko, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Qué significa esto? Y tú vete de aquí. Espera, mamá. Por favor, estamos celebrando tu cumpleaños. Yuzuru, te ves linda. Está delicioso. ¿Lograste evitar que te mataran, Ishida? Bueno. Lo logramos, hermana. Por cierto, Yuzuru, acabo de inscribir la fotografía que tomaste al concurso estatal. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es que tu hermana me pidió hacerlo. Estaría bien, hermanita. ¿Qué? Pero todas mis fotografías son vulgares. Eso no es verdad, Yuzuru. Ay, ¿pero qué les pasa a ustedes? Ay, Shida, el martes habrá una demostración de fuegos artificiales. Deberíamos ir todos juntos. Yo no puedo. Tienes que ir. ¿Aquí está bien? Sí. Algo de comer. Ven, mamá. Muchas gracias. Y te agradezco también por haberme invitado a tu casa el otro día. ¿Tu mamá, en serio? ¿Tú crees que se divirtió? Casi todo el tiempo estuvo seria. Nishimiya, dime... ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿El 7 de junio? Pero eso ya pasó, Nishimiya. Entonces, ya tienes 18 años, ¿verdad? Entonces, celebrémoslo juntos el próximo año, ¿te parece? ¿Ah? ¿O acaso dije juntos?
por supuesto. Comprendo todo. ¿Qué sucede? Pero aún no terminan los fuegos artificiales. ¿A estudiar? Está bien. Yo te llevaré a tu casa. Pero es que... Está bien. Hasta pronto. Oye, ¿dónde está mi hermana? Y, por cierto, ¿podrías ir por mi cámara? Familia Nishimiya. ¿Hay alguien en casa? Ah, qué oscuro. ¡Nishimiya! ¡Voy a entrar! Ay, está demasiado oscuro. Ay, la cámara estará cargada. Ah, desde aquí se pueden ver los fuegos artificiales. ¿Ah? ¡Nishimiya, estás ahí! ¿Ah? ¡Nishimiya! ¡Nishimiya! ¡Espera! ¿Qué es lo que haces? ¡Nishimiya! ¡Nishimiya! Por favor, sujétate. Por favor, Dios. Tan solo dame un poco más de fuerza. Y no escaparé de las cosas que no me gusten. Empezando desde hoy. Veré a todos al rostro como debe ser. Empezando desde hoy, escucharé la voz de todos. Te prometo que hoy haré las cosas bien. ¡Nishimiya! Esa es la cicatriz que te hice. ¿Alguna vez me disculpé por eso? Lo siento. Lo siento tanto, Nishimiya. ¿Sigues enojada? ¿Qué fue lo que hice? Debí haberle preguntado a Nishimiya qué era lo que pensaba de mí. Tengo que decirte algo, Nishimiya. Yo te... Hola, Shouya. Tu hermana preparó hotcakes y están deliciosos. ¡Quiero ver las luces! Hospital Municipal Suimon. Señora. ¿Ah? Hola, Yusuru. Por fin la veo. Llamé a su estética, pero estaba cerrada. Aquí me dijeron que no se aceptan visitas. Eso está bien por ahora. Lo movieron a otro cuarto el día de hoy. Vamos juntas a verlo. Ven conmigo, Yusuru.
Señora Ishida. ¿Ah? Señora Nishimiya. Señora Nishimiya, siento tanto tener que volver a causarle problemas así. ¿Ah? Lo siento mucho. Señora, por favor, no. Mi hijo debe haberle hecho algo de nuevo a Shoko. ¿De qué otra manera pudo haber pasado? Señora, Ishida fue el que rescató a mi tonta hermana. Todo esto pasó por mi culpa. Lo lamento. Por favor, levántense. Yo agradezco que Shoko esté bien. Y Yuzuru también. Por favor. ¿Por qué el que salió lastimado fue Ishida y tú no? ¡No pretendas ser alguna clase de heroína trágica! ¡Diorgo! Yo le causé tantos problemas a todos y me sentí tan mal. Y tú lo único que pensaste fue en suicidarte. Lo siento. ¿Lo siento? ¿Pero quién te crees que eres? Nishimiya, tú solo eres una basura. La gente como tú que solo piensa y no actúa son los que más me enferman. ¿Quién demonios eres tú? ¡Tú eres la madre de Nishimiya! ¡Ya basta! Si no puedes educar a tu hija, entonces no debiste haberla tenido. ¿Qué están haciendo? ¡Deténganse! ¡Ya deténganse! ¿Por qué? ¿Qué creen que hacen? Hola, Shoko. Haciendo. Quitándolas. Pensé que con eso ya no diría que quería suicidarse. Debí haber hecho algo más. ¡Está cerrada por dentro! ¡Ah, Nishimiya! ¡No vi que estabas ahí! ¡Te invito a que vayamos por un jugo! ¡Yo invito! Cuartos de hospital. Escuché lo que pasó con Yasho. Destruí todo lo que a Ishida le costó tanto trabajo crear. Yo no creo que hayas arruinado nada. Yasho aceptó incluso a alguien como yo. Por primera vez aprendí lo que se supone que es tener un mejor amigo. Yasho es mi más grande y mejor amigo. Él tiene que despertar sin importar cómo. Quiero restaurar todo lo que destruí. ¡Te querías morir por todo lo que has sufrido! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¡Oye, Hawaii! ¡Estás gritando de nuevo! ¡Tienes que decirlo así de fuerte para que Nishimiya te escuche! ¡Todos nos preocupamos por ti! ¡Todos sufrimos en nuestra vida! ¡Pero para todos es igual!
No es así. Por eso, tienes que amar tus partes negativas también y seguir adelante. Me alegro que estés bien. Quiero reparar todo lo que destruí. Ya veo. ¿Fuiste a ver a todos los demás? Eso es increíble. Yo no tengo la confianza suficiente. Incluso si Ishida despierta, estoy muy apenada para verlo. No pude protegerte de nuevo. Fui la misma cobarde. También de ahora en adelante. Ojalá. Muchas gracias por venir, Shoko. Nishimiya, te encontré. ¿Cómo estás? Oh, es algo raro, ¿verdad? Yo estoy pensando en morir. Ah, el martes terminará muy pronto. Nos veremos, Nishimiya. Oye, ¿estás bien?
Me alegro mucho de que estés bien. Nishimiya, yo estoy muy bien. Más o menos. Así que, por favor, no hagas esa cara, Nishimiya. Por cierto, Nishimiya, lo siento mucho. Realmente, nunca me disculpé por lo que sucedió en el pasado. Tampoco por lo que ocurrió después. Yo creo que te entendí de una forma que me convenía. ¿Me comprendes? Quería hablar sobre muchas situaciones contigo. Pero yo te lastimé. Y es por eso que te orillé a tomar la peor decisión. Discúlpame, Nishimiya, yo no quise que pasara esto. No es cierto. Yo nunca miento eso. ¿Qué hiciste? Todo fue mi culpa. Te dije, yo desaparecía. Te lo dije todo. Yo miento. Lo siento. Ya no llores, por favor, Nishimiya. Escucha, Nishimiya. Estuve hablando contigo hace poco. En mis sueños. Creo que estaba pensando en dejar ir muchas cosas. Pero estaba equivocado. Siempre pensé en las mismas cosas que tú, Nishimiya. Pero aún así, me di cuenta de que no valía la pena morir por ello. Y quiero disculparme con todos como debe ser. Es por eso, Nishimiya, que yo quiero que tú me ayudes a vivir. Nishimiya. Ay, acabo de decir algo muy extraño. Lo siento, olvida lo último que te dije, por favor, Nishimiya. Lo siento, no quise decir eso. ¿Hemos llegado a su destino, señorito? Oye, María, ¿te has estado haciendo cargo de las flores? Eres una buena niña, ¿eh? ¡Tío! María, Shouya regresó a la vida. Tranquila, María, nunca me morí. Esa debe ser bueno. Ella te cuidó todo el tiempo que estuviste inconsciente. Deberías agradecérselo. Escuché que viniste a visitarme. Soy una buena para nada. Incluso en este tipo de situaciones, simplemente no pude hacer que me agrade Nishimiya. Supongo que no tiene por qué ser así. Cuando te caíste al río, fueron Shimada y los demás los que te sacaron. Me pidieron que no te lo dijera, pero Ishida, bienvenido. Bueno, debo irme. Gracias. ¿No crees que está muy corto?
Yo creo que te ves muy bien así. ¡Oh! ¡Bienvenido, Shouya! Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ishida. Sí. Lo siento mucho. Yo también. Mi hijo es invencible, no te preocupes. Mamá, recogeré a María. Muy bien. ¿Quién es él? Hola, Shouya. Es el esposo de mi hija mayor, acaba de regresar. Oye, Shouya, Yuzuru está arriba. Dale de la gelatina que tenemos en el refrigerador. Hola. Hola. ¿Uniforme de invierno? Te ves muy bien. Mira esto, Ishida. ¿Ah? ¿En serio? ¡Es impresionante! ¿Y esto? Esto no es impresionante. Por favor, tienes que enseñarme a estudiar, Ishida. Ah, claro que sí. Así que volviste a ir a la escuela, ¿no? Shouko fue la que creó esta oportunidad para mí. Así que me esforzaré y lo intentaré. No quiero decepcionar a nadie. El festival escolar comienza mañana. Sí, es verdad. Te veré en el festival a las 10 de la mañana, Shouko. ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Siento mucho haberles dicho cosas horribles. ¡Bien! ¡Ya me voy! Te deseo mucha suerte. Ah, así que para eso era esa cosa. ¿Qué cosa? Olvídalo. Nos veremos después. ¡Cuídate, tío! ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Entramos? Bienvenidos al festival número 45 de la preparatoria Touchy. ¿Ese no es Ishida? ¿No es el chico del hospital? ¿No es el chico que saltó? No te lo había comentado, pero yo realmente no encajo en la escuela, ¿sabes? Tengo problemas, incluso para ver a los ojos a los demás. Para serte sincero, es mucho más fácil ver hacia el suelo. ¿Está bien si lo hago así? Nishimiya, yo puedo caminar sin que me ayudes. Gracias, Nishimiya. Este es mi salón de clases. ¿El agua ya está hirviendo? ¡Todavía falta! Pero es... ¡Ishida, eres tú! ¿Ya te encuentras bien? Nishimiya, creo que me duele un poco el estómago, con permiso. Disculpa. ¡Yasuo! ¡Yasuo! ¿Ah? ¿Eres tú, Nagatsuka? Yasuo, ¿te duele el estómago? Yasuo. Hola, Nagatsuka. Buenos días, ¿cómo has estado? Sobre lo de la otra Yasuo, vez... Yasuo, ¿por qué estás viendo hacia abajo? Sí, ¿verdad? Vine pensando en encontrarme a todos y hablar directamente con cada uno. ¡Pero tengo miedo! Yasuo. ¡Oye, Ishida! ¿Ah? Me da mucho gusto que estés bien. Si tú no hubieras despertado, todo lo bueno para mí habría terminado. Yasuo, no te preocupes por lo que pasó en ese puente. Cosas como esas pasan todo el tiempo en la vida. Así que por favor, Yasuo, no vuelvas a alejarte así. Por favor. Nagatsuka. Lo siento mucho, en verdad. Y muchas gracias. Yasuo. Oye, ¿y ese bigote? Es para la buena suerte. Lo usé para esperar que te recuperaras pronto, Yasuo. Nagatsuka, tú
¿Qué sucede? Pudimos escuchar la voz de Nagatsuka llamando a Ishida. Entiendo. Oye, Kawai, deberíamos darle esa cosa a Ishida ahora. ¿Tú la tienes? Sí, la traje, pero no podemos. Fue todo un fracaso. ¿Pero por qué no? Vamos a dársela. Mira, quisimos juntar las 1000 piezas, pero no pudimos. Le pedí ayuda a todos, pero... No, es increíble. Son bastantes. Nunca me habían obsequiado algo así. Por eso estoy muy feliz, en serio. Muchas gracias, Kawai. Y discúlpame. ¿Y tú, Mashiba? Claro, no te preocupes. ¡Qué asco! Amistades hipócritas. Hasta me da comezón. ¿Por qué dices eso, bueno? ¿Qué es lo que te pasa, Kawai? ¿Quieres pelear? Por favor, ya deténganse las dos. Hola, Ishida. Lo siento mucho. Incluso cuando pasaste por tiempos difíciles, yo no pude cambiar del todo. Tranquila. Yo tampoco. Bueno, no estamos hablando de cosas tan serias. Te disculpaste de nuevo. Pero sé bien que siempre has sido una tonta. 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 Oh, bueno, no importa. Voy a ir a comer algo. Ella huyó. Creo que le dio vergüenza. ¿Puedo pedirles un favor a todos ustedes? ¿Está bien? Quiero pasear con ustedes en el festival escolar. Su salón es increíble. ¿En serio? ¡Hay que ir! Una voz silenciosa.
ここにいるでしょう